Desde el año pasado comenzamos a trabajar con gente más joven que antes, ¿no? Tenemos gente en la franja de edad de 18 a 35 años, tanto en varones como mujeres. Y sí, se ha duplicado el número de personas que van. Ya no van a retirar la vianda ni a bañarse y a cambiarse, sino que ahora ya abrimos el comedor. Ya compartimos el domingo el trabajo ahí con ellos. Y sí, hay una demanda muy grande. El hecho de que puedan estar un rato más, que puedan compartir una mesa, por ahí permite que ustedes observen mejor la situación de cada uno de ellos. Y eso nos ayuda, sí, a tener otra visión del panorama con el trabajo que hacemos con ellos, porque compartimos y estamos junto con ellos mucho más tiempo. Entonces, para nosotros eso nos facilita mucho más el acompañamiento. Si bien es cada 15 días, pero bueno, en esos 15 días nosotros igual lo seguimos viendo durante la semana, de una forma u otra lo asistimos. No con el almuerzo, porque no lo hacemos, pero así en otra forma, como será ahora con el tema del frío, con la ropa de invierno, con frazada, con lo que se pueda, leña. Seguimos, como todos los años, pidiendo y recibiendo lo que es frazadas, mucha ropa de abrigo y también, bueno, bolsas de dormir, porque si están en la calle necesitarían meterse en una bolsa de dormir. No solamente la frazada le da el calor, sino que también la bolsa lo aísla bastante del frío. Así que esperamos siempre de la ayuda del canal y de los medios, ¿no?, que por ahí nos colaboren con eso. Los talles de varones, porque son los que más necesitamos con mucha más cantidad, son los pantalones entre el 40 y 44, zapatillas entre 39 y 43 el número, que son los que más necesitamos. Y bueno, de ahí sacamos los talles para los abrigos también, ¿no? No son muy, muy grandes, son muy flaquitos. Y lo que sí, bueno, necesitamos muchas camperas, eso también. Bien, camperas, el año pasado me acuerdo que eran gorritos y guantes que también pedían mucho. Sí, hay muchas personas que se dedican a tejer y a donar. Entonces, el año pasado una señora nos tejió un montón de gorritas y bufandas y guantes y medias de lana. Y a nosotros nos vinieron re útil, así que este año esperemos que alguna alma caritativa tenga un poco de misericordia y mire para los sin techos, y nosotros lo recibimos con mucho gusto. Bien. Bueno, me hablabas de leña también. ¿Por qué leña? ¿Para quiénes va esto? Leña se necesita porque hay algunos que están en las ranchadas, que se llaman, ¿no? Y no tienen luz eléctrica, entonces necesitan cocinar con leña. Entonces piden también que se le facilite leña. Bueno, por ahí nosotros eso no alcanzamos porque no lo tenemos, pero si alguien tiene y se comunica conmigo, yo le puedo indicar el lugar donde se les puede acercar y ellos lo van a recibir con gusto. Y bueno, nosotros, yo siempre dejo mi teléfono, porque conmigo es más fácil para comunicarse, ya que el grupo está cada uno en su actividad y en la semana le es imposible. Yo por ahí me organizo de otra forma. Y si no, los domingos cada 15 días, que este domingo nos tocaría, en Dorrego y Piedrabuena, en la casita de Cáritas, San Cayetano, ahí estamos nosotros trabajando. Se van a dar cuenta por el movimiento de personas que hay, así que ahí lo esperamos.